sabemos a lo que nos estamos metiendo. Sabemos la factura que nos van a pasar después de decir la verdad. Y no se habla solo de cargos, ¿no? Las facturas, las consecuencias que vamos a tener de aquí para adelante y los ataques con la familia y sobre todo con la vida de uno. Yo renuncio sencillamente porque no voy a ser un instrumento de ataque para nuestro gobierno del presidente Lucho Arce. No voy a hacerlo. Y no me voy a prestar para ser esa herramienta de ataque para nuestro gobierno. Hay, existe un complot de Evo Morales para desgastar a nuestro gobierno. Ahora utilizando el tema de deportes, acompañado de ex funcionarios de su gobierno de Evo que están boicoteando, que están saboteando la gestión del gobierno desde las instituciones, desde el Viceministerio de Deporte. El compañero Evo Morales quiere seguir teniendo el poder, quiere volver a tomar las instituciones y lo está haciendo con estos ex funcionarios de su gobierno, que siguen, ¿no?, en algunas instituciones, en algunos ministerios, viceministerios. Se ha generado violencia hacia una mujer joven, deportista. Se ha generado acusaciones falsas sin tener pruebas. Y la gente que nos está viendo ha visto todos estos ataques que no se pueden ni mencionar porque son, por supuesto, ataques cobardes hacia una mujer que se ha ido generando en las redes sociales, en algunos medios de comunicación. Y por eso te digo, hay un complot y existe un complot. Esto ya no es un tema deportivo, esto es un tema político. El trasfondo de todo este complot es un tema político. ¿Cómo te han saboteado a ti? Cuéntanos, por favor. Esto viene ya desde hace tiempo y quiero recordar. ¿Qué pasa con el centro de alto rendimiento en Villa Tunari, el CAR de Villa Tunari, que está en el trópico de Cochabamba? Este CAR ha sido y está siendo administrado por el municipio de Villa Tunari. Todo es compadrinazgo, ¿no? Es lo que está diciendo ella. Mi padrino no me ha querido, mi otro padrino no me ha atendido, entonces como hay conflicto de padrinos, me tengo que ir, porque no tengo respaldo de mis padrinos. Pero igual, bueno, el viceministerio, si no tenía ni recursos, aquí tiene que venir gente de afuera a ayudar o los campeones nuestros tienen que ser taxistas, limpiabotas, para poder irse a sus campeonatos, así que, nada, qué pena que le hayan fallado sus padrinos. Hola, senador, la gestión de Silo Beizaga, ¿cómo fue? Mira, me he enterado cuando renunció. Viceministro, es que hoy lamentablemente no han hecho gestión, no han trabajado conforme a las demandas, a las necesidades en el tema de lo que es deporte. Hemos visto el descuido y el apoyo a los deportistas que hoy por hoy están representando dentro de lo que es a nivel internacional. Acá en ningún momento el compañero Evo Morales se ha metido en la designación de un ministro, viceministro, más al contrario, institución de lo que es el presidente Lucho Arce, ¿no? Sin embargo, desde acá quieren lavarse la mano, pues lo que han hecho como mala gestión dentro de lo que es su estadía, tanto en el viceministerio y algunos ministros.